Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper, súper bien. Vamos con este directo número 13. Esperemos que no sea de mala suerte. Y pues vamos a hacer ahorita abrir unos sobres que tengo pendientes que hice ayer aprovechando el Black Friday. Y tenemos aquí pues sobres del Black Friday que son mejoras. Aquí este es mejora de grupo, jugador del Team of the Week intransferible. Estos están interesantes, ¿eh? Fuera de la liga. Mejora Team of the Week. Quiero ver de qué se trata. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Química del equipo 40. Calificación 83. Creo que es pues mucho. Y mejora de Team of the Week. Ah, este creo que es. Creo que es todavía. ¿83? Mejora Team of the Week transferible. Creo que este vale la pena hacerlo, ¿eh? Vamos a checar aquí qué tenemos. Pues yo creo que vamos a intentarlo. Y ya está ahorita listo. Entonces pues vamos a enviarlo. Y pues ya tenemos un Team of the Week transferible. Ahorita vamos a ver de quién se trata. Y vamos a abrir ahora sí nuestros sobres que tenemos por aquí. A ver si conseguimos con algo de fortuna, algo bueno. Vamos con tercero de estos básicos. Panel al menos, español, MCD, de la Real Sociedad, y es Yarra. Digo, para que sea de los sobres más normalitos que hay de oro, pues no está nada mal. Y de aquí ya nada más, vamos a guardar estos artículos. Y ahora sí se vienen los especiales que son jugadores de oro. Seis especiales, vamos a empezar con 12 jugadores, 6 de oro y 6 especiales. Pack de jugadores Prime Electrum. Aquí es donde nos podría salir algo sorpresivo. Y caminante, muy bien, muy bien. Italiano, defensa central. Va a ser Chiellini o Bonucci, ¿no? Bonucci. Pues un caminante más en este camino en Ultimate Team. Presentación bastante cool. Y no sé si valga algo Bonucci, ahorita lo checamos. Ni siquiera sé si es transferible este sobre. Vamos a ver. Sí, es transferible. Entonces vamos a comparar su precio. Y está como en 15.000 monedas. Entonces pues es. Recuperamos ya lo que invertimos ahorita. Vamos a checar este nada más si no es de los caros. Y no. Y pues ya tenemos un caminante más. Breacón, lo vamos a descartar. Y ahora sí se viene el sobre importante. Un jugador del equipo de la semana. Esperemos que nos salgan de los mejores de esta semana. Y esperemos que aquí camine. Vamos, vamos. Necesitamos suerte. Camina, camina. Y camina. Francés. Medio derecho. Y no caminó. No, esto está horrible. Horrible, horrible, horrible. Para descarte, nada más. Pues listo, gastamos 4.000 monedas. Y al final, pues recuperamos un poco lo que teníamos, pero dimos jugadores en el SBC. Entonces, pues no nos fue bien un caminante, pero pues podía haber sido Y mucho mientras vamos a mejor. seguir con este camino a camino a tercera división. Y pues vamos a darle. A ver cómo nos va. Falcon. Interesante. Compartimos defensa central. Fabinho. De MCO. Ah, seguramente hace el cambio ahí con Crespo. Nada más por la química. Odio que hagan eso. No, no, la verdad no es algo que me guste del FIFA. Que solo por tener la química inicial. Pues ya.
equipo de casa, tal como lo vemos en pantalla. Juan Bardi. ¡Fum! Bardi. Ahí se fue Bardi tirando la gambeta, cruzando defensa, silbanándola como hilo. La picardía que ha demostrado este jugador dentro del área lo hace merecedor de ser uno de los mejores delanteros del mundo. ¡Cerca! ¡Fum! Y empezó con todo Bardi ahorita. Ya quiero que mi Raúl Jiménez suba porque es dinámico de la Europa League. Y ya los Wolves clasificaron a la siguiente ronda. Pero creo que hasta diciembre van a actualizar esos dinámicos. Sigue marcando la pelota, pega. ¡Y! Ahí la lleva bien atadita la pelota. ¡No! Ahí estaba el defensa. ¡Fum! Atento, lo tiene Jovinko. ¡No! El árbitro ha decidido marcar penal. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. No, muy bueno. Y ya sacamos a Lucas y a Raúl. Ni siquiera sé en cuántos puntos voy ahorita en Division Rivals. A ver, hay que avanzar un poco más en esta división. Y este es un equipo medianón, ¿eh? Tenemos que ganarle. Solamente tiene a Guardiola. Sí, este es un equipo medianón. Desde la pizarra les ha dado licencia para ir a ofender al contrario. Ahí va avanzando por la línea de cal. Jiménez. ¡Bum! Jiménez. ¿Y más cambios? O sea, seguro está tratando. Uy, pues ganamos un partido. Regaló aquí la victoria. Nos da tiempo de revisar el gol. Y ese está más interesante. Este está. Está fuerte, ¿eh? Aguantamos, aguantamos. No. Se fueron mis dos defensas y ya no pude hacer nada. Penal. Levante el cartel, se van a jugar dos minutos más. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Luca Moura sigue ganando terreno con la pelota. Atento en el segundo palo. Gol. Raúl. No, el portero estaba ahí. Vamos a darle un último partido. A ver si lo ganamos, aumenta algo. Hace rato con la victoria sumé 25. Ahorita a ver cuánto me restan. ¡39! O sea, los dos partidos, el empate y la victoria, ya me los restaron. Eso es lo difícil de estas divisiones ya. No, amigos, no se hizo, nos quedamos tablas. Y vamos a dejar hasta aquí este directo. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like. Eso me ayudaría muchísimo. Saludos, Omar León. Saludos desde Guadalajara. Yo te mando saludos desde la Ciudad de México. Y por mi parte ha sido todo, no olviden seguirme en mis redes sociales, estoy como Daniel22CH en todas,
y también las del canal, que es en Instagram de volea-bajo y en Facebook de volea FT. Y pues nos estaremos viendo en los siguientes videos. Adiós.